Les un saludo muy cordial, muy cariñoso, recordando los buenos tiempos en que trabajamos juntos. En segundo lugar, que no dejemos de ninguna manera de caer las acciones de Uruguay. Ojalá hubiera posibilidades de que esa estrecha colaboración diera por resultado programas conjuntos, aunque no sea una integración total, ¿verdad?